Muchas gracias y muy buenos días. Debido a los últimos aguaceros que ha caído en Málaga, se han prendido las alarmas en las autoridades de atención y prevención de desastre, al igual que la administración municipal, con el ánimo de evitar que se siga presentando inundaciones en casas y barrios de nuestro municipio. Recordemos que en ocasiones anteriores ya se ha tenido estas dificultades por el taponamiento de alcantarillados y el desbordamiento de las quebradas que cruzan la ciudad. Varias casas de los barrios La Universidad, El Dorado y Los Sauces resultaron afectadas por causa de aguaceros presentados en las últimas horas en Málaga. Estas inundaciones se presentan principalmente por taponamiento en el alcantarillado. Se me inundó la casa, perdí muebles, perdí ropa, perdí las camas y mercado. Los organismos de socorro estuvieron a tiempo y logramos evacuar las aguas. Y sobre todo una casita se nos presentó mucho daño en los muebles y bienes, lo que tenía, se le metió el agua hasta las alcobas. Con el ánimo de prevenir futuras inundaciones, las autoridades municipales se reunieron para analizar la situación, buscarle solución y evitar inundaciones que se puedan presentar con la ola invernal que afecta a la región. Tenemos que decir que la reunión de Clopado, hoy se habló de todo, se le pide a todos los presidentes de la Junta de Acción Comunal informar cualquier problema que se presente en su barrio, sobre todo las alcantarillas, mirar las alcantarillas que estén limpias. La inundación de las casas realmente fue una alcantarilla que estaba tapada y por eso se nos inundaron esas casas. Tener cuidado con esto, porque esto es prevención. No dejemos que las autoridades hagan todo. Cada uno de nosotros tenemos la obligación de velar por nuestros bienes, mirar que los sitios donde hay desagües estén limpios. Por favor, las basuras. Tener en cuenta que las basuras son el problema más grande para que se taponen los caños y se nos presenten estos problemas. Esperamos que con estas medidas que se ha tomado por parte de las autoridades municipales se logre evitar futuras inundaciones. Con esta información me despido desde la capital de la provincia de García Rovira. Que tengan ustedes un feliz día.